por eso yo no sabía dónde estaba esta grandeza. Pero ahora que ya conocí, no he de perder el camino. Aunque esté viajes y viajes, he de venir a jugar con el niño. ¿Quién te da permiso a que tú vengas a jugar con el niño? ¿Qué no ves? Que al estar tú con eso, el niño puede llorar. Y San José y María no pueden enojar. Que nos toquen un barreño y vamos los dos a bailar. Ve qué bueno va a estar eso, ya vas a ver las mías. A ver si es verdad que tú puedes volar también. Yo también, con mi viejecita, bastante me ha de gustar. Arriba hacia lejos y vamos pronto a comenzar. Me alegra el alma mía. Parece que estoy mirando los luceros en el cielo con su luz resplandeciente. Si te fuera de mi lado, rezaría día y noche con los ángeles del cielo para que tú regresaras. En la palma de mi mano voy a escribir tu nombre. Lo voy a marcar profundo, chaparrita de mi vida, para nunca olvidarte. Hola, don Elio, qué bien te se lo he traído por aquí. Gusta que le bailemos y le cantemos una canción a ese niño divino. Y si viene tu tata y nos sacude el polvo. No, no, de eso no se preocupe, que mi tata no se dará cuenta. Entonces, maestros, acompáñenos, que le vamos a bailar y a cantar a ese niño divino. Magdalena, si tu padre me la diera para salir esta noche,
mañana se la regreso. Toma tu muñeca, toma tu muñeca. Llámeme usted. ¿Y cómo se llama? Sí, ni me acuerdo. ¿Y no es su tata? Hasta me olvidó el nombre. ¡Sí! Es que le mandé a pedir los puros. ¿No le ha visto el puro? ¿No? Yo le mandé a pedir los puros porque todas las noches fumo puro. Ahí está de que ya ve. Ya ve, para comida no tiene, pero para puro sí. No, después pura hambre. ¡Pura hambre! Bueno, voy a ver. No, llámame la mejor vos, porque vos sabés a dónde está tu casa. ¿Cómo si usted no? ¿Cómo si usted no lo sabe? Bueno. Sí, yo no lo sé. Ni yo tampoco. ¿Y a dónde está tu casa? Como de aquí allá. ¿Cómo de aquí vos? Suya son. No, ¿cómo vas a creer que yo nunca he tenido bicho? Ay, ¿qué soy yo? ¡Mujer! ¿Usted es mujer? ¿Yo soy yo? ¿Sí? Sí, son míos. ¿Ya le dijiste que tenés bicho? No, porque no son míos. No, son tuyos. ¿Y de quiénes son? Suyo. Y yo no he tenido eso.
¿Querés decir nietos? ¡Hijos! Ah, sí, te da vergüenza decirle, ¿verdad? Como son bien pescuezudos, bien tripudos, bien cucharudos, ¿por dónde da vergüenza, verdad? Mira, pobre bichito, aquí anda aguantando hambre. Aquí lo ando aguantando hambre. Lo vas a chinear, porque va a ser adoptivo. Lo vamos a adoptar. ¿Entendés? Queremos ver. Hacerte la pregunta si piensas ver que tu hijo. Carajada. Pero me lo chineas. ¿Viste? ¿Y usted por qué se ríe? Si es el hijo de ella. Va a chinearlo. Te dije que era cucharudo. Ahora vos lo vas a criar. Claro que sí. Claro, claro, tenés los ojos. Está de noche, por eso bien claro. Ah, sí. ¿Qué es lo que mirar en él? ¿Crees que te va a mantener ese hombre? Con el pato. Donde se baila la danza moderna. ¡Hijo!
acabó el tiempo. Pero no he acabado todavía. Ella quiere ver. ¡Ah, pues! ¿Qué quiere? ¡Compartan allí! ¡Un besito, que no quiero verlo! Soy la Vina Negra, vengo a cantarle unas canciones a este niño para lograr este hermoso portal y a otras amables personas. Ay.
tirarnos aquí, ve. Thank you.
pajarito, pero si a mi vida vuelve. A ese coloso, los perros tienen que ser verde. Cuando voy por esos campos y me pico los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Señorita, ¿me permite meter en este costal? Pase la borrachera. Cantaré una canción. A mí, para que me pase la borrachera, me voy a hacer un sueño. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bolo! ¡No puede ir inflado! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué bueno es el vino tomar! ¡Está bueno que no vino Don Tomás! ¡Ganando el vino no vino! ¡Ya nacido allá! ¡Qué galán que no ha venido por allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Mientras el niño se venga! ¡Y te voy a pegar! ¡Y te voy a entregar! ¡Mientras el niño se duerma! ¡Mientras el niño no se venga! De mi vida por momentos está perdido. Por momentos está vendido. Gracias, amigo Martel. Mejor brindas a las pastorcitas, tal vez ellas tendrán frío. ¿No quiere un traguito, señorita dinosaura? Al sopa, quitarte el pantalón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por mi desgracia! ¡Voy a morir borracho! ¡Me subo a ese edificio! ¡Todas las desgracias mías! ¡Todas las desgracias mías! ¡Y la parranda! ¡Y la maranda! ¡Yo te jalaré! ¡Los cuchillos cuando en que salía! Thank you.
casa. Tengo unos zapatos aquí, pantalón. Date los zapatos y te pate pantalón. Ay, ay, ay. Ya no aguanto. Mañana vamos a llegar como a las 5. ¿Eh? Ya no anda traguito. Ah, como a las 5. Ya no anda. Va. ¿Ah? Seca, seca. Pues sí, pero para. ¡Ay, si lo vamos! Soy borracho porque sí me gusta. Muy que son.
También decir que el día de mañana a la una el solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que Él es el Santo. Cristo, solamente en ti podemos encontrar esas fuentes cristalinas y esas verdes praderas. Alabado seas, bendito seas Jesús. Esta noche hemos venido hasta tu presencia. Hemos caminado, Señor, porque necesitamos de ti. ¿A quién vamos a ir?